Muchas gracias por estar en este Media Center. Hoy no es para hablar de temas deportivos, pero evidentemente vinculados al universo Valencia Club de Fútbol, con una vertiente solidaria, con una vertiente benéfica que estamos queriendo potenciar, que estamos queriendo aunar bajo la marca que podéis ver, Sentiment Solidari. El día 28, Fernando Gineros lo detallará a continuación, hay un concierto benéfico a beneficio de una iniciativa, en este caso de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, para ayudar a gente que quiere jugar al fútbol, que puede jugar al fútbol y además indirectamente también a los exjugadores del Valencia Club de Fútbol, que como en tantas iniciativas de la asociación están colaborando, pues para estar, para ser útiles y para también colaborar, en este caso, devolver a la sociedad todo lo que ella les ha dado. Hacer un evento que creo que es importante para mucha gente. Mucha gente que a través del deporte consigue que podamos llegar a infinidad de sitios. En este caso, el concierto de Navidad, el evento se realiza en Kinépolis, en la sala número 23, donde tendremos una gran pantalla, como todos conocéis los cines, habrá un escenario donde estará la orquesta, pero después tenemos la gran pantalla detrás, que nos da la oportunidad de unir la música con el deporte, y el deporte va a ser exclusivamente el Valencia Club de Fútbol, el sentimiento del Valencia Club de Fútbol. Y este acto va dirigido a obtener pues unos beneficios, ¿para qué? Para la escuela de fútbol en silla de ruedas, una escuela que nació aquí en Valencia, que está creciendo aquí en Valencia y que a través de la Asociación de Futbolistas de Valencia está intentando impulsarse. Fernando, con esta iniciativa y la Asociación de Futbolistas del Valencia, por ponernos sillas y ponernos pabellón y ponerlo en los medios, pues han vuelto a creer ese sueño que teníamos desde pequeños de jugar y de tal, y encima ahora pues más aún representando un escudo como es el Valencia. Para nosotros como jugadores del Valencia es un orgullo poder ayudar y apoyar este tipo de acciones solidarias. Es algo muy bonito y bueno, desde aquí pues a animar a toda la gente, a todos los valencianistas que acudan el 28 de diciembre al concierto benéfico, y bueno, también esperamos que el día 30 podamos cerrar el año del centenario todos juntos en Mestalla. Los jugadores y bueno, en especial Jaume y yo, que formamos parte de la directiva de la asociación, estamos encantados, ¿no?, con este tipo de actos y bueno, animar a toda la gente, como ha dicho Jaume, ¿no?, que vaya al concierto y que el día 30 pues estén con nosotros para despedir el año.